Hello, 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 teacher. Okay, good. Okay, so, vamos a iniciar la clase. Yes. Okay, la clase pasada estuvimos viendo un poquito sobre los lugares de la ciudad, ¿yes? E hicimos un ejercicio donde nos platicaban sobre lo que les gustaba y no les gustaba de un lugar, ¿yes? Yes. Okay, aquí está. Okay, entonces okay, hagamos el siguiente ejercicio. Hicimos el de arriba, ¿yes? De look at the map y checa los lugares que hay. Okay. Después toca hacer este de aquí, ¿yes? Circle the Yes. words to complete the sentences. Use the post about to help you. Aquí tenemos, ¿no? Las. Un segundo. Okay. Aquí tenemos lo que dice cada uno. Entonces puedes leerlo si quieres de nuevo para que te ayude a contestar el ejercicio C. ¿Vale? Okay. Okay. Okay, Hombre. vale. Right, entonces, vamos a ver. El primero es there's o there are. Es este there's. There's. There's a big supermarket, number two. There are two nice outdoor cafe. Number three. And there's no more. There's no more. Okay. And Parview has a lot of expensive restaurants.
Y por último. It has a couple of movie teachers. Ok. Vale, entonces, ¿está bien? Están bien las respuestas. There are no restaurants and teachers. Ok. Entonces, vayamos a grammar. Ok. El uso de a, an, ya lo vimos, que es para cuando algo es singular. Pero cuando tenemos un sustantivo plural, lo ideal habíamos visto que era utilizar some. Pero podemos utilizar otras expresiones como a lot of, que son bastantes, y a couple of, un par de. Y en el caso de que no haya, pues solamente le colocamos no. There's no more. There are no clubs. Ok. There is y there are. Ok. There significa hay, de que existe, de que está. Yes. Entonces, en este caso, hay un parque en mi vecindario. Hay varios restaurantes. Entonces, there's, o de there is, y there are, es hay. ¿Vale? Ok, there. Adjetivos después. Ah, bueno, aquí tenemos en este caso unos adjetivos. Ya habíamos visto esta regla, habíamos visto que a veces los adjetivos van a ir antes de los sustantivos, como a small park. Lo único que hacen es que le agregan it. There's a small park. There are some expensive stores. Ok, vale, esto es entonces no, a lot of, some, a couple of, a o an, en este caso se llaman quantifiers, ¿vale? Que nos son expresiones que nos ayudan a hablar de cantidades. Yes. Ok. En este caso. A couple of. Un par de. Ok. Ok. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio, ¿vale? Dice, what else can you say about Parkview? Look at the map on page 54 and match the two parts of the sentences compared with a partner. Ok, voy a compartir un screenshot por WhatsApp del mapa. Dame un segundo. Ok, en lo que te mando el mapa, se va a realizar la siguiente actividad. Dice, look at the map and match the two parts of the sentences. Mira el mapa y ordena, selecciona la segunda parte de la oración. ¿Yes? Ok. Ok. Listo, ya tienes el mapa en WhatsApp. ¿Dudas, preguntas? No. Es para el ejercicio A, ¿verdad? Solamente. O los dos.